Tras su viaje a Burundi, el rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, participó del Foro Mundial de Educación en Ingeniería 2022 y la conferencia del Consejo Global de Decanos de Ingeniería, llevados adelante en el Centro Internacional de Convenciones de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. El ingeniero Paz formó parte de esta reunión mundial en materia de educación en ingeniería, junto a educadores, estudiantes, integrantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entre otras entidades e instituciones. Se llevó adelante la firma de convenio marco entre la UNCE y la Universidad Popular Manuel Belgrano, con el objetivo de promover acciones para la concreción de programas y planes de trabajo. ¿Por qué esta relevancia y esta importancia, que es una dimensión muy grande para nosotros? Después de normalizarla a la Universidad Popular Manuel Belgrano, que había quedado acéfala en el año 2015 y posteriormente en el año 2019, en diciembre del 2019, logramos normalizar la Universidad Popular Manuel Belgrano. Previamente habíamos conversado ya con el Ministerio de Educación de la Nación y con la CONEAU, y nos dicen que a través de un convenio con la Universidad Nacional de Santiago del Estero, tenemos por resolución y por ley de la Reforma Universitaria de 1918 el acompañamiento de las universidades nacionales para todas las actividades educativas que se quieran realizar en forma conjunta. Motivo por el cual hoy se concreta un anhelo, casi después de 89 años de funcionar la universidad, con algunos cursos pequeños de capacitación, y creería y espero, abrigamos la esperanza de que a partir del año que viene podamos realizar no solamente articulación con algunas carreras, sino también las extensiones de las carreras, más los cursos de capacitación que se puedan hacer en forma conjunta. Entonces, muchísimas, pero muchísimas gracias a la Universidad Nacional y a todos ustedes por darnos la posibilidad de que en la ciudad de La Banda comience a funcionar una universidad que estaba un poco relegada en el tiempo como universidad. Nos comprometemos, por supuesto, a trabajar juntos y a brindar esa capacitación que ustedes están solicitando por medio de nuestra Escuela de Artes y Oficio o por medio también, ¿por qué no?, de nuestras carreras para aquellos estudiantes que hayan terminado con ustedes y puedan insertarse en nuestra universidad. Esto posibilita, como bien dijo el licenciado, la posibilidad de que en La Banda puedan acceder a los cursos de capacitación y de perfeccionamiento que tanto están necesitando, como bien dijo él, para dignificar su persona y para tener una salida laboral rápida en esta situación económica y social que nos está atravesando. Así que le damos la bienvenida a nuestra universidad, los recibimos con los brazos abiertos y por supuesto a disposición de ustedes para todo aquello que necesiten. Autoridades e integrantes de la comunidad universitaria participaron de un acto oficial por el Día Internacional de los Derechos Humanos, una ceremonia en la que se destacó como protagonistas a las y los estudiantes como parte de este encuentro de reflexión. Se entregaron certificados a quienes finalizaron el Seminario de Derechos Humanos 2022 y se contó con un cierre de números artísticos para los y las presentes. Dicha iniciativa estuvo organizada por el Área de Derechos Humanos, dependiente del Rectorado de la UNCE y la Cátedra Libre de Derechos Humanos de nuestra universidad. Se compartieron mensajes alusivos a esta fecha y se hizo referencia al trabajo realizado desde la universidad y el compromiso asumido desde todas sus áreas y dependencias.